Let us exhale. Okay. Okay. Voy a ver qué pasará en esta partidita. Para pam 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 pam. Nemesis. No, no. El Wesker de nuevo. ¿Dónde está el Wesker? Venga, le dio al pequeño travieso. Se sigue. El pequeño ha caído. Voy a intentar ir por él. Cuando lo cual. ¡Ay! Al sótano, seguro. Ah, no. Se fue el Wesker. Oh, pero o sea, si está el sótano aquí. Ok. Bueno, curo rápido ya que tengo conocimiento en botánica. ¿Cuál callito? Anda, perro. Hubiera por aquí un tótem para no tengo tótem para purificar. Pensé que tenía la habilidad de purificar. Ah, ¿por qué te metes al sótano? ¿Ha hecho de returador? No. No. Vamos a rescatarlo.
Pensaría que tuviera sobrecarga el killer, pero no. Bueno, ya rescaté a esos dos. Él quiere venir acá seguramente. Sabe que este Yen estaba avanzado. ¿Vendrá? ¿O lo habrá visto el Steve por allá? Y habré hecho a este muchachón, lo voy a agarrar. Saludos, viejito. ¿Cómo te va? Yo hago. Corre, 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 que el killer viene por acá. ¡Ay, que me choco! ¡Ay, va por Meilin! ¿Pero por qué no vas por...? ¡Ah, yo pensé que ibas a ir por él! Voy a estarte curando, hermano. Voy a estarte curando. La tunelió. Ah, no, no, no la tunelió porque lo colgó al... Ok, ya la partida se complicó, pero al 100% complicada. No sé si la Meg, creo que está con el killer la Meg. A ver, intentar rescatar. Hombre, yo los he rescatado a todos. O sea, literal a los tres. Ok, se complicó la cosa. Bueno, pensé que venía a curar a hacer el gen, pero nada, se va. A ver. Fengmin sabe que le queda la última vida. Vamos, a Feng no le ha dado todavía ni un golpe a la Feng. ¡Lo feo! Oh, ahora sí ya le pegó. Eso, llévatelo. Madre mía. No. Se desconectó, ¿por qué? Okay. Ahora sí me va a agarrar las nalgas. Ah, no puedo. Tenía que darme la cuchillada. Ay, Stig, en serio, Stig, ni siquiera estás curado, hermano. Ay, el Yenda ya lo había dejado ya un toque, ya. Qué mala onda. Va mi primer cuelgo. Ok. Dada la cosa, yo creo que voy a morir aquí mismo. Porque no creo, no tienen espíritus altruistas mis compañeros. Así que... El Stick verá que el generador está
suculentamente a punto de terminarse y lo querrá terminar. Claire está con la Meg, la Meg tiene agilidad. ¡Oh, mamá! ¡Madre mía! Pero medio mapa la lanzó. Medio mapa la lanzó, no puedo creerlo. Ahí viene el Stitch, sí, señor, el chiquito Fiu Fiu, el bebito Fiu Fiu, ¿eh? ¿Cómo la ve? Quien no cree en el bebito, pues ahí está, bebito. Bueno, curaré. Hombre, se murió. Se ha muerto. Te puede venir acá. Alexia, salud. Alexia, perdón. Alexia, iba Alexia. Soy parte del entorno. ¡Ay, me vio! Ray. ¡Ay, no tenía que haberme agarrado! No pasó nada. ¡Agilidad! No, mala onda. Justamente me vio ahí. ¡Stick, no lo vas a poder! En serio que eres bien bruto, Stick. No, pues ya valió la partida. Este Stick. Saludo viejo, ¿cómo te va? No se podía hacer mucho, ¿eh? En realidad, bueno, me tocó. No digo que haya sido culpa de mi equipo, no, pero cuando juegas con miedo pasa esto, ¿no? Tienes miedo al killer. Nadie quiso rescatar a nadie, solo Stick. Creo que Stick fue el único que me rescató a mí. El resto los rescaté yo a todos. Y aún así hice generadores, pero bueno, así es el fútbol. 60.000 puntos, dice, según esto, 61.516. A ver, aumenta. Ahí está, 61.516 points. Y una esquirla, normal. Normal, profe. Normalito. Uno se nos desconectó porque no le gustó que iba a ser su siguiente cuelga. Y la falla. Y bueno, ha perdido, tío. Pues el tío perdió. Habilitar esto. Tendría que ponerlo del chat. A ver, el chat lo veo muy chiquitito ahí. Creo que lo voy a poner acá el chat. Acá arriba te voy a poner a Ley. Ah, sí, de grande. Sí, sí. Por aquí te pongo ahí. Ahí, sí, sí. Ahí te puse. Sí, señor. Como debe de ser. Sí, joder, coño. Ahí. Pues F, pues sí. Está bien jodido jugar este solo. Dead by Daylight. Ahora mismo. Si tú quieres ganar una partida, hay dos formas como superviviente. Una, que juegues con tres amigos más. O si no, que te toque una te toquen compañeros que sean genrucheros y puedan escapar de la partida, sí, pero. Pero así en solitario, con random, pues está difícil la cosa. Por eso que yo más juego como killer, porque se me hace más fácil. Más fácil jugar como killer. Porque soy yo solo, no dependo de nadie. Maldita sea, qué de sueño, me encanta. Reiner. Tengo ganas de seguir porque dejé comenzado el juego de Resident Evil 3 Remake. Lo dejé comenzado, quería jugarlo. Y hemos que me aburra de Dead by Daylight, pues lo jugaré un rato. Resident Evil 3 Remake. A ver, continuar de donde lo dejé. Ayer no hice directo, así que bueno. Aquí estamos, tío.
Ya lo jugué, lo pasé, lo he pasado algunas veces el Resident Evil 3 Remake. Solo que no se me van a jugarlo de nuevo. Ya pues, lo estoy jugando de nuevo. Muchas gracias por ese juego, viejo. Bienvenido. Pero me acuerdo de ti, que me descarga el alma. Pero me acuerdo de ti, se borra mi sonrisa. Pero me acuerdo de ti y mi mundo se hace triste. Vamos, sigamos. Mapita, bueno, no está ni mal ni bien. Este mapa a algunos killers les gusta, a otros les disgusta. En mi caso, a mí como killer... Ese rayo de terror, ¿qué killer es? Creo que es el Némesis, ¿no? No, no es el Némesis. No sé qué de quién sea ese rayo de terror. Ya veré qué killer me tocó. Ah, no, creo que es el Wesker de nuevo. Ah, ya estoy cansado de que todo el mundo juegue con el Wesker. Me voy. Chinga la verga, me voy. Chao, Wesker. Vaya, creo que está enojado. Sí, creo que no le... Súper enojado, ¿ah? ¿Eh? ¡Epa! Es que no tienen con qué killer más que jugar. Le tiro esto de aquí porque de verdad estoy cagado de miedo. Ya el tipo tuvo que agarrarme al cuchillado, ¿no? Hombre, pero te vienen más generadores, tío. Solo uno. Aguanté lo que pude. Nice. Aguantamos dos yenes. No estuvo mal. Dos yenes, loco. El resto, tío, pues ya es historia, ¿sabes? Coño. Bueno. No sé, creo que mis compañeros están con miedo. Parece que nadie quiere ser generadores, se detuvieron los generadores. Ay, genial, vienen todos por mí, qué lindo, qué ternura. Viejo, tengo extraoficialmente, pero esta cosa se me acaba rapidísimo. What the fuck? Ah, no tengo extraoficialmente. Ah, tendría que ponerme extraoficialmente, Vayas a cagar, pana. Yo soy una mujer autosuficiente. No necesito de un hombre, de un macho dominante. Yo solito puedo.
Bueno, creo que tiene este... ¿Cómo que se llama ese perk? Ah, que siempre se me va el nombre. Terror contagioso de la plaga. Vine para acá el tío. ¡Stick! Lo mandó a volar. Eres mi bebé, mi bebito fiu fiu. Desgraciado. Mi bebito fiu fiu. Hola. Ah, no, pues viejo. Eso no fue, eso ni siquiera es legal. Eso no es legal. Se quedó por ahí, albergue. Nay, pero a costa de tu vida reparas ese yen. ¿Dónde ha-? Oh, están por allá, allá están. Camino lento con esta, con la infección, ¿eh? Caramelo de chocolate. No, déjalo, Stick, viejo. Déjalo, conchetu, déjalo, loco. Está buscando el doble rastro. Doble rastro. ¿Vas a ayudar? Este mapa creo que sería... Es bueno... caída equilibrada, me parece. Te callale, te me calla por ti. Ok. Steve, ya estás contagiado al... Y eres la obsesión del killer. Estás contagiado ya al 100%. Ok. No, hermano, aún no. ¡Woo! No me dio tiempo, no me dio tiempo a tirar el palé. Mierda, pensé que sí llegaba. Nah, me cago en Alexis, verga, pensé que sí llegaba. Bueno, creo que nadie está haciendo ningún generador, ¿no? O están escondidos. ¿Qué pedo? ¿Dónde está todo el mundo? ¿O lo está siguiendo allá? Ah, chinga tu madre.
me vas a tunelear, viejo. No, qué tunelero el tipo. Nah, qué tunelero el tipo. Ahí se pasó de verga el tunelero. ¡No! Ah, justito. Qué tunelero el tipo. Se pasó. Se pasó de tunelero. Nah, qué vergüenza. Ahorita jugaré como killer, a ver si me voy con, no sé. Ah, con el Nemesis tal vez. Se pasó de tunelero, qué mala onda. Nada, bueno, ya. Ya fue. Bueno, hicimos la misión, ¿no? 100.000 puntos de sangre. Mi pregunta es, ¿escapará? ¿O no escaparán? Ah, oh, lo cogió Stig. Stig me quiso ayudar. Vayan, vayan por Stig, vayan por Stig. Juegan. Qué mala onda el kill. El killer iba a campear el killer. Nah. La falla. F. Bueno, terminó en empate. Isaac, saludos Isaac. Terminó en empate. ¿Será que juego? ¿Será que juego como killer? Es que como killer yo soy más malo que como superviviente. Isaac, sí, bien. Es que el killer me tuneleó. O sea, no tenía por qué haberme tuneleado. Pero bueno, así es el fútbol. Ahora, ¿no? Una con el espectro. Y no, una con el Nemesis, y ahí juego con el espectro. Star. Star. Ahí voy bien, creo que ahí llevo bien la espectro. Star. Qué imponente el Nemesis, ¿no? El tipo parece que estuviera envuelto con esa cinta que venden los que usan los electricistas, esa cinta negra. ¿Eh? O con esas fundas de basura. Está envuelto con fundas de basura. El Nemesis. Star. Taran, taran. El tipo pasa de las letras. El Nemesis más alto. Llega a los puntos de sangre, al Blood Point. Vamos a ver si encontramos partida. Porque es que está difícil ahora encontrar partida, ¿sabes? Ajá, bueno, es que esa es la misión del Némesis. La misión del Némesis es acabar con los miembros de Stark. Ese para eso fue creado. Star. Uy, mi cámara. Yo no sé cómo poner mi cámara. ¿Sabes qué? Está totalmente descuadrada mi cámara. Y yo creo que la eliminé. Madre mía, no, aquí está. A ver, estoy descuadrado. ¿Por qué no sale mi cámara? Si estoy yo. Estoy yo ahí, loco. No se ve mi cámara, vieja. ¿Sabes por qué, loco? Ah. Estoy bien pendejo yo ahora y sí, nada, me veo bonito, no va. Let's go. Estoy así, ¿ves? Si este loco es así de grande, ¿te imaginas el? ¿Ah? O sea, no. El Nemesis. Que vamos a pensar en tonterías, ¿eh? Tan temprano, suerte. Muchas gracias, Alfonso. No se encuentra partida, loco. No encuentro partida, loco. Se tarda en encontrar partida.
Stalk. Así dice en el juego de Resident Evil 3 Remake. El tipo pasa diciendo Stalk. A ver, que la cámara algo está interrumpiendo ahí. La visión de la cámara. Ay, la pantalla de mi monitor. Ahí sí. Stalk. No encuentra partida. Encontró partida. Vamos con el tan. Tremenda anaconda, ¿te imaginas, viejo, lo que le sale al...? No, o sea, la pregunta... O sea, obviamente... ¡Ah, qué guapo! O sea, él es hecho de un ser humano, ¿ok? Es hecho a base de tejido vivo de un ser humano. Es un experimento de la corporación Umbrella. Pero... O sea, si el tipo mutó todo, el cuerpo todo... Te pones a pensar, ¿no? Ya hablando seriamente... El miembro, su miembro viril, ¿también habrá evolucionado? ¿O simplemente desapareció? Se lo cortaron. ¿Para qué lo va a querer el Nemesis, no? No, ya mismo jugamos este Resident Evil 3 Remake. Ya mismo jugamos. Ah, que está buenardo. Lo que pasa es que lo estoy volviendo a jugar porque yo lo había jugado con gráficos bajos. Y ahorita lo estoy jugando en Full HD 4K. Entonces, ¿no? Hay que ver cuál. Yo creo que son premake con los que nos tocan. A ver, mire ese Nemesis. Ah, creo que son premake. Ah, qué buena imagen, ¿no? Nice. Vamos a ver cómo nos va esta partida. Alright. Van a aparecer juntos ellos. Así que vamos a ver a dónde van a aparecer juntos ellos. O sea, como sea, creo que tengo intervención corrupta, así que no van a poder hacerme el primer generador rápido, al menos rápido no. No. A ver, no confundas, viejo. Un tentáculo con un miembro viril de un hombre. No tiene nada que ver, viejo. No seas pendejo. O sea, pero yo supongo, como científico, si yo hubiera creado a Nemesis, obviamente yo, o sea, lo dejo sin miembro. Porque es un experimento. No quiero que te reproduzca, desgraciado. Ah, para mantenerte controlado, pues te lo corto. Y ya está. ¿Para qué lo quieres, viejo? Si tú estás programado... El Nemesis, o sea, yo programo al Nemesis para que mate a todos los miembros de Stark. Ya está, eso es todo. ¡Ay, mapa asqueroso! A menos que le agarre la hielo. A ver, tengo intervención corrupta. Vamos a ver, let's go. Yo aquí me concentro un poquito más jugando como killer, ¿ok? Hola. Ay, pensé que... ¡No lo retuvo! No fue muy inteligente eso, ¿eh? Bien. Ok, la dejamos. Está infectada. Salgan de ese generador. Ok. ¡Toma! Vamos a comer palé. Nice. Hay que comer palé, papá.
Vaya. Okay. Okay. Tienen que estar acá todos estos tipos. Okay. Hay uno más acá. A mí no me va, a mí no me vas a hacer la calentada, loco. Esta loquita. Claro, todos los yenes están igualitos. Ok, me hicieron justamente de los que están allá. También me van a terminar ese general de ella. Así que esos de ella creo que se los voy a regalar. Y me quedo con estos que están acá. Estos Trillen. Ese, este. Por acá. Store. Ahí se cagó la tipa. Casi me cega. Nice, ese yen ya llegó a cero. Una sola pregunta te hago, Meili. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena? Okay. Parece que sí. ¿Dónde está? La escucho toser. ¿O es tu mailing que me estás haciendo? Ok, ok, yo creo que está mailing. Uy. Ok. What the fuck? Cargosita con la linternita. Cargosita con la linternita.
Oh, qué buena la hizo, ¿eh? No siempre te va a salir. Stop. Oh, espérate, espérate, acá está. La estoy sufriendo, la estoy sufriendo, chicos, no vamos a mentir. Me van a acabar este yen. ¡Qué buena, papá! Hora de morir, Meili. Hora de morir. ¡Ay, esta perra! Oh, creo que solamente voy a poder matar a una. Se me van a escapar. Creo que solamente voy a poder matar a esta. Es una pena, pero no importa. Uy, está en cero. Espere. Bueno, no importa. Esta no me va a distraer. ¡Aquí estás! Es que alguien tiene que estar aquí escondido. Ese generador solo no llega ahí.
Bueno, me trajo lejos. Buena, fue buena la que hizo. Me trajo lejos para poder hacer lo de los yenes. Se murió. Nice, llegó a cero. Me lo terminaron, las puertas están. Ok. Bueno, creo que esto podría esto, creo que hasta ahí ya no creo que no poder matar a nadie más. Pero vean eso, puedo ver las puertas desde aquí. Correcto, te vi. La otra se tiene que ir de ley. Se fue. Bueno, terminó GG. Matamos a 3 de 4. Nice. No estuvo nada mal. Tres de 4. La otra se fue toda cobarde. La Nea creo que es la que se fue. La Nea. ¿Qué pasó? Tremendo pascazo. ¿A quién te recordás, Roya? Matamos a 3 de 4 en nuestra primera partida como killer del día. Pues no estuvo nada mal, ¿eh? ¿No? Podemos a ver. La Nea, ajá, la Nea. Se escapó, o sea, la verga. Me voy, no me voy, me voy. Vamos con el espíritu, ¿eh? Siento el juego un poco lagueado y no. Ah, ya sé por qué está lagueado. Ay, supongo que ya no tiene que laguearse el juego mucho. Bueno, sí, un poco, pero no mucho. Wey. Acierto los desafíos. Madre mía. Sacrifica lente a 10 supervivientes. Ahí da 3 partidas, más o menos. 3 o 4 partidas, no sé, por ahí. Ahí está. Creo que con él voy bien. Mapa no creo, yo creo que pondría para puntitos de sangre y eso. Vamos a ver cómo nos va con el compa. Ah, podríamos pongamos el de Raccoon City. Nos toque Raccoon City y nos vamos allá a ver qué tal. ¿Qué tal nos va? En el Raccoon City. El Spectrum. Qué guapo el Spectrum, ¿no? Qué guapo. Granny, no sé qué juego es eso.
El Spectrum Patronus. El Spectrum Patronus. Oh, el último de terror que jugué fue el de Madison. Ay, tengo comenzado también el juego de Evil Within 2. Cierto, no lo he... Ay, no lo he continuado. Pero quiero terminar primero el de Resident Evil 3. Ya hemos jugado. Resident Evil 3 Remake. Pollito pío. Se tarda mucho en encontrar partida como superviviente. ¿Qué? O como killer, perdón. Como superviviente encuentra rápido. Ah, tengo otra para poner, cierto, la sala de espera, pero no aparece mi cámara y no aparece el juego. Me cago en el juego y en la cámara. Vamos a ver. Capture de juego. Ah, no está el juego. A ver. Capture de juego. Dead by Daylight. No hay idea. Ahí está, Dead by Daylight. Pero lo tenemos que poner hasta abajo. Ahí. Y lo ponemos así. Ok, ahí. Ahí está mi cámara. It's made to be, made to be. Ahí. Sala de espera, tío. Ahí sí está cuadrado. Mira, uno de Twitch. Un streamer de Twitch. Normalmente estos tipos suelen ser muy tóxicos, vas a ver. Se suelen portar demasiado tóxicos estos streamers. Por eso es que cada vez que un killer ve a alguien que tiene ese nombre de TTV, lo tunelea y lo campea, porque son bien tóxicos. Vamos a ver cómo se porta este compa. El otro día me tocó contra un gringo. Así mismo, re tóxico él y su... Y lo maté. No lo maté, o sea, lo bajé. De ahí fui a ver su directo porque él fue el último que quedó. Y el tipo era un gringo. Intentaba hablarle en el chat, pero no me entendía. Vamos a ver cómo nos va. Shit. Bye. Daylight. Dead by Daylight. A que no sea... Ojalá que no sean tóxicos. Seguramente debe ser un streamer que está jugando con sus seguidores. Y se le ha de tirar. Por eso lleva, creo que lleva lámpara el tipo. Se le ha de tirar de bueno y eso. Pero bueno, vamos a ver si podemos ganar. Matar a 2 de 4 es aceptable. Matar a 3 es ganar. Matar a 4 es easy peasy. Así lo pongo. Ay, no, se ve nice. Se ve nice. Edwin. Vamos allá. Están atrás mío.
Oh, no le doy. Ok, nice. Okay. Por aquí estaba el hada Wong. Órale, terminaron el otro de allá. Nah. ¿Cómo me puedo dar eso? No entiendo. Bueno, no perdamos mucho tiempo con un solo. Okay. Y entonces, ¿quién? Dios, le dolió como media hora el dolor. Por no curarse, amiga. Creo que tengo que reiniciar el juego. Aquí estaba. Yeah.
Oh, pensé que tenía vulnerabilidad. ¡Tírame todos los poles, mi amor! Ok, me hicieron los de allá. Están que me hacen los más lejos. Me están dejando todos los céntricos. Aquí. Eso me conviene. Oh, sí que joden con este gen. Nice, tengo mi tri gen. Están con vulnerabilidad, por eso no se acercan. ¡Ah! Cabrona. Siga cabroneando. Alguien tocó este yen. Eso, ustedes sigan, no se están dando cuenta de lo que están haciendo. Siempre campearé, me da la gana, porque puedo, porque quiero, viejo. Así de simple. Tú, ustedes lo, y sus reglas imaginarias. Campeo porque quiero y puedo. No hay ni una regla que me lo prohíba. Y lo hago. Así de simple, lo hago. Lo hago. ¡Viste, ya! Que estén cerca, que estén cerca. Ok.
¡Boluda! Vaya, no hay gancho allá donde... ¡Wow! ¿Y eso qué fue? Va a ser lo mismo. Ya, dale, todo es lo mismo. Ya, porque quise ir allá. Dale. Venga, vamos. Hagamos lo mismo. ¿Qué crees que no sé que había gancho acá? Tarada. ¿Viste? ¿Y ahora qué vas a hacer? Nada. Por aquí estaba el tipo. Se fue para el cielo. Canta esto. Se me va a escapar, porque las puertas quedaron súper que lejos. Aquí no, el tipo está abriendo la de acá. Hace tiba por gusto, perdieron y hace tiba. Sí, señor, GG, ganamos. Voy a reiniciar el juego porque se me está quedando mucho. What's up, man? Es decir, el tipo, what's up, man? A ver, ¿qué es lo que me está provocando mucho lag? Se abrió acá. Wow. Eso es mucho. Va a reiniciar el juego. Vamos a abrir el... Este de acá está. Sí, señor, el anti-lag. El anti-input lag. Input lag. Sacamos esto y abrimos el Dead by Daylight. Sí, señores. Sí, señores. Quiero feel it. Feel it. El pollito que quiere pollito y que quiere comer maíz, ¿verdad? Maíz, tío. Feel it. Dead by Daylight. Daylight.
Dead by Daylight. Let's go. Solo pude 3. Rayos, solo 3. Bueno, creo que ahora sí ya me va estable el juego. Creo. Pollito pío, 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 pío. ¿Quieres más? Sí. Le decimos a la mamá que nos traiga maíz en la noche. Que traiga maíz en la noche. Para que coma. Sí, ya, ya me le digo. Mi muñequita pechocha. Ta 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 ta. ¿Esto para qué era? Aumenta la velocidad de reaparición. Ok. Reaparecía yo en 8 segundos. Aumenta la velocidad para ocultarte en 40, un 40%. ¿Esto para qué? Es buena esta, ¿eh? Y tengo 79 de... Mientras estás oculto, las marcas de sangre fresca son más brillantes de lo normal. Solo tengo 91. Wow. 100%. Bendito micrófono. Ahí, micrófono, voy a hacer. Ahí. Ahí sí. Ah, me encuentro la partida, papi. Si no me vas a hacer jugar otra cosa, ¿verdad? Gracias. Uf, estos son tres hard que estos tipos, ¿ah? Bueno, vamos allá. A ver qué podemos hacer. Kevin, saludos. No, de nivel 34, el otro de nivel 28. Everybody. En el listo, pues. Bueno, vamos a ver.
Ay, Osmor, tenía que tocar, ellos no lo pusieron. No, no lo pusieron, solito tocó. Ah. Bueno, vamos a ver qué resulta de esta partida. David White. David. Yo tenía la esperanza de encontrarme uno aquí. Me campeas, vale. Karina, saludo. Uy, que te quería dar, ¿eh? Nice. Está un deslumbrado. Hola, Karinita, ¿cómo estás? Parada. Okay. Okay. Acá la agarramos.
Ok, ya la dejamos ahí en paz. Acosamos demasiado. Vamos por los que están lanzando. Vamos a tirar palé, ¿no? Justito el chungo, el tipo. Desgraciado este. Dejémoslos ahí un rato. Carnicero chapucero, mi amor, no puedes curar. Así los tengo heridos. Distraído intentando curarse. Uy, si había sótano. Me percaté. Lobby. Se comieron la sobrecarga. Nice. Ahora sí ya tenemos un poco más de control. No tanto. No!
No te dio tiempo para que tires tu chunga, ¿verdad? Oh, terminará en empate esto. Es que este mapa es inmenso. Ah, están abriendo la de allá. Ok. Es el primer cuelgue de este tipo. Ok. Tengo 8. Ah, ok, ok. Tengo 8 distintivos de lo mejor para el final. Así que aquí voy a dar palo, pues como loco. No van a venir por ti, ¿ve? El otro está por allá. ¿Quién va a venir? Sí, espérate que voy ahí. Este se muere, este se muere. Hasta que se cure y todo. Sí, quédate por allá. Se tienen que ir. Ya se fueron. Se fueron y lo dejaron. Se fueron y lo dejaron. Parabam. Tan tan. GG. 5 más tengo que. Para la misión. Misión. Voy a poner mis propios mapas, mapas un poco más cerrados para el killer. Esos mapas grandes como Osmore o Granjas son una barbaridad. A ver, ¿qué mapa podemos poner de los que tengo? Aguas estancadas estaría bien. Aguas estancaditas, estancaditas aguas. Okay.
Hey, Chu. Okay. En espera. Esperando partida. Dead by daylight. Se ve bien. Excusez-moi. Vaya manera de tardar a encontrar partida. Hasta eso yo voy a revisar acá una cosa de Twitch. Acabo de ver. A ver. Ah, ya está, creo que corto aquí y me voy a otra plataforma. El spy, ¿dónde está? ¿Quién tiene el spy? A la verga, ¿qué? Cállese, verga, cállese, estúpido. Sí, me voy a Twitch. Aquí no, ya no hago nada aquí. Bye, bye.